La chapuza se impone. Juan Camilo Restrepo. Dos anuncios del presidente Petro ayer llaman la atención, no tanto por las propuestas que entrañan, sino por la manera chapucera, o sea, sorprendentemente improvisada, que se lanzan, como ya es costumbre, en sus pronunciamientos. Primero, dice que debe hacerse una consulta al pueblo. ¿Plebiscito? ¿Consulta? ¿Cómo? Para que éste diga que se le debe exigir a la guerrilla. ¿Para eso no son acaso las mesas de negociación ya instaladas? Que la guerrilla diga, agrega, cuánto dinero quiere para dejar oxidar los fusiles y que el gobierno pone la plata, que no hay problema. Una paz total plebiscitaria y con chequera a discreción, toda una novedad. Segundo, dice que una vez fijado el salario mínimo del 2024, las mesas tripartitas de concertación deben pasar a analizar una nueva reforma tributaria para bajar el impuesto de las sociedades y elevar los de las personas naturales a sus más altos niveles. Y todo esto sin estudios, sin cuantificaciones, a la bulla de los cocos, a ver cómo se cae la idea. Una reforma tributaria es algo muy serio cuyo anuncio no puede pelearse de esta manera. Sí, el modo chapucero se impone cada vez que habla el presidente Petro.